thì hình như anh nói 40 tiếng thì mình sẽ giao lưu anh một chút. Yeah. Ok. Hey, bonjour. Bonjour. Yeah. Ça va? Yeah. Ça va bien, ça va bien. Yeah. Et toi? Ça va, yeah. Très bien. Ah, j'ai appris français. Vous appris Việt Nam bien ý? Em học tiếng Việt Nam 3 tháng rồi. À, 3 tháng. Nhưng em sống ở Hà Nội 1 năm rồi. À, vì sao em muốn học tiếng Việt? Sao? Em muốn nói được tiếng Việt Nam. À. Hôm nay em nói được tiếng Việt Nam một chút. À, một chút à? Yeah. Em thấy tiếng Việt có khó không? Em không hiểu. Cái phần sử dụng là Việt Nam biên sẽ rất khó. And it's very difficult. It's very hard with the pronunciation. Because of the pronunciation. The words are very similar to French. Ah, nice. Yeah. So, tú hablas español también. Sí, puedo hablar en español un poco porque yo viví en un país español que se llama Costa Rica. Sí, cuando tú escuché de Francia. Sí, de Francia, sí, porque España es un país muy cerca de Francia. Ajá. Y mi ciudad es también muy cerca. Ah, sí. Pero, por ejemplo, en España y Francia tienes culturas distintas. Sí, claro que sí. En la comida y en la música, la cultura es muy, muy diferente. Y es que me gusta también en Europa. Ajá. Es que en todos los países de Europa es todo diferente. La idioma, la comida también. Todo. Oh, muy bien. Porque también la música de mi ciudad, donde yo nací, es la música de Italia también. Ah, sí, sí. ¿Tú aprendes italiano también? Pero después me gustaría mucho aprender el italiano. Creo que se va a hacer muy fácil. Ajá. Porque puedo hablar en francés, sí. Inglés, un poco español. Sí. Y entonces creo que italiano se va a hacer más fácil. Sí, más sí. Rápido. Más rápido de aprender después. Sí, y también portugués también. ¿Por qué no? Sí, sí. Sí. Si en tu caso francés y español, ¿qué lengua, qué idioma más difícil de entender? Sí, no puedo decir porque son dos idiomas que se parecen mucho. Sí. Entonces no puedo, por ejemplo, puedo decir que el vietnamito es más difícil que el francés porque son muy diferentes. Sí. Pero el español y Francia son muy similares. Ajá. Creo, entonces hay muchas palabras que se parecen, que son similares. Yeah, similar. Yeah. Entiendo, sí. So, en vous en París, aimez-vous la ratatouille? Oui, c'est mon plat préféré. Oui. Oui. Et le crêpe? Crêpes, oui. Demain, je mange des crêpes avec mon colocataire. Oh, ouais. Très bon. Oui, c'est très bon. Très bon, très bon. Yeah. Est-ce que vous avez voyagé à Sơn, cùng cùng ami? Mon ami? Oui. Est-ce que vous avez voyagé à Sơn, cùng avec cùng ami? Ah, un voyage bientôt. Non, pour l'instant je vis à Hanoï et oui. je reste sur Hanoï pour travailler oui. Et apprendre le vietnamien. Ah, où allez-vous en Vietnam? Hanoï? J'ai visité le nord du Vietnam, donc la baie d'Along, Dinh Binh, oui. Sapa, Mai Châu. Ah, la montagne. Mochut, désolé qu'en Vietnam, Mochut. C'est plus le nord. Non. Oui. Si, pocas veces me voy a visitar Saigon. Ah, oui. Chi Minh Ciudad. Oui. Combien de temps vous êtes en Saigon? Một tháng, week, how do you say week in Vietnamese? Week, tuần. Tuần, okay. Một tuần. Ah, một tuần. Dos veces. Ah, yeah. And I say and the hay song there. Okay. So, for example,
do you know how to say you are beautiful in Vietnamese? I can.